Hola, buenos días, bienvenidas a mi canal Sandra Milian Fit. Hoy vamos a hacer una clase de 30 minutos de Pilates Express 2 y la vamos a hacer si tienes gomas, que seguro que ya tienes, y si no, a malas con la pierna de una media. ¿De acuerdo? Espero que lo disfrutéis. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, primero de todo ponemos la posición Pilates, ya sabéis que es entre dedo y dedo, un puño más o menos, y ya sabéis que en Pilates toda la fuerza nace del core, el abdomen, el glúteo, la lumbar. Entonces ponemos, tengo las gomas aquí, pero bueno, las manitas al lado de las costillas, coges el aire y al soltarlo por boca cierras costillas, hundes el ombligo, aprietas el glúteo y subes cremallera. Es como si te metieras en un pantalón dos tallas menos de la tuya. Al mismo tiempo los hombros van abajo, ¿sí? Y te están tirando de un hilo de la coronilla. Ahora lo que vamos a hacer, antes de hacer el rodar hacia abajo para ver hasta dónde llegamos y luego al final veremos si hemos crecido, unas activaciones de las escápulas o las paletillas. Entonces cogemos las gomas, ¿de acuerdo? O la media de calcetín, la pierna de media, y lo que hacemos es que inhalo y con el exhalo vas arriba y haces inhalo, exhalo y abres. Fíjate que las manos, los dedos están juntos, intenta que los hombros no suban y cada vez que exhalas aprieta el abdominal. Ahora, dependiendo si no tienes ningún problema de hombro, haces inhalo, exhalo, abajo. Te tiene que quemar la parte de adelante del hombro. Y cuidado ahora, porque si tienes algún problema de hombro, quizás esta amplitud de movimiento no la puedes hacer y entonces te quedas aquí arriba, ¿sí? Cada vez que exhalas, activa el abdominal. Y hacia atrás, si no tienes ningún problema de hombro, vamos con... Una vez más, vamos delante primero, hombros lejos de orejas, tres exhalaciones. Arriba. Y atrás, siempre que no tengas problema de hombro, si no... te quedas arriba. Muy bien, dejamos las gomas y ahora sí vamos a ver hasta dónde llegamos. Inhalo y con el exhalo bajas vértebra a vértebra, primero el mentón, espalda alta, espalda media, espalda baja. Muy bien, estira las rodillas y ahora inhalo y con el exhalo subes vértebra a vértebra al revés. A ver si hemos un poquito, si nos hemos controlado hasta dónde llegamos. Normalmente por la mañana estás un poquito más fría, ¿de acuerdo? Y ya directamente nos vamos al suelo. Bueno, chicas, pues estamos sentaditas y primero lo que vamos a hacer, cogemos las gomas y hacemos un lacito, pero a la altura de las rodillas, ¿de acuerdo? Un lacito fuertecito. Pero acordaros que a veces algunas tenéis manía de hacerlo aquí, porque si no, no tenemos juego para abrir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar directamente con el 100, ya. Una clase de 30 minutos y no vamos a estar... Vamos a ir al grano. Entonces, el 100. Si tienes problema lumbar, subes arriba. Si no, un poco más abajo, problema lumbar, dobla rodillas. Engancha costillas a la pelvis. Espero que te hayas mirado la clase de técnica. Y vamos. Separa las piernas a tope. Exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Venga, estamos con el 100. Separa las piernas. Nota como un calambre, como si te diera electricidad en la cara externa de las piernas. Fantástico para las cartucheras. Separa las piernas. Muy bien. Sepáralas. Fuerte, 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 fuerte. Sepáralas. Muy bien. Brazos con orejas.
Y ahora inhalo, exhalo. 1, 2, 3, son 10, chicas. Brazos con orejas. Engancha costillas a la pelvis. Separa las piernas. 10 y cocodrilo. 10, 2, 3, 4, separa las piernas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y te quedas aquí en isométrico. Isométrico significa paradita. Muy bien. Se supone que ya estamos en el mes de julio y ya tenéis un poquito de práctica, ¿eh? Separa las piernas, que tenemos esta conexión para tonificar la cara externa de las piernas, y hacemos inhalo, exhalo, shoulder bridge, que sube, sube el glúteo, aprieta el glúteo y si puedes coloca las manos abajo y aguanta aquí separando las piernas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baja las manitas y ahora inhalo, exhalo y quiero que bajes desde la coronilla hasta espalda alta, vértebra a vértebra, chicas, escucha el crack, 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 crack de la columna. Queremos oxigenar a la columna, ¿de acuerdo? Si no tienes ningún problema lumbar, vamos a rodar hacia atrás, el rollover. Si tienes algún problema lumbar o cervical, te quedas arriba, ¿vale? Y con problema lumbar incluso puedes piernas arriba y poner las manitas en la lumbar. Inhalo, exhalo. O simplemente como manera de masaje, estira y ahora haces 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos poquito a poco, manos detrás de los muslos, recupero. Muy bien, vamos con los arcos de fémur con gomas. Entonces, vamos a poner las manitas atrás, ¿sí? Y hacemos, sepárame las piernas, exhalo, los codos como si quisieran tocarse, exhalo, los deditos de los pies están rozando la esterilla, pero si eres bastante avanzada no llega a tocar, separa las piernas, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, me quedo delante y ahora si no tienes problema lumbar, estira las piernas y vamos a hacer 30, 29, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 20, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, saca pecho, 4, 3, 2, 1 y recuperas. Vamos poquito a poco. Muy bien. Cogemos las gomas. Y vamos a hacer la serie abdominal, pero con las manos por dentro. Uy, aquí es un lazo, lazo, lazo. ¿Vale? Y separando los brazos para que se active bien aquí el tríceps. Venga, primero, engancha costillas a la pelvis. Mírate el vídeo de técnica. Y vamos. Inhalo, exhalo. Single leg stretch. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Venga, separa los brazos, separa los brazos. Dinámico. Double leg stretch. Separa los brazos. Scissors o tijeras. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Muy bien. Gomita detrás de la cabecita y el lift al agua desde aquí. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y recuperas. Muy bien. Ahora talones al pubis, ¿sí?
Y vamos a hacer desde aquí, pero no quiero que hagas fuerza y que levantes la cabeza, sino que sea como un apoyo, pero que enganches costillas a la pelvis. Inhalo, exhalo, engancha costillas a la pelvis. Simplemente es un poquito de ayuda la goma, pero no hace que empujes la cervical. Muy bien. Y ahora piernas en el aire. Si duele la lumbar, las doblas, si no te quedas. Y taconeo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Un poquito para atrás. Muy bien. Vamos a hacerlo otra vez más, pero ahora vamos a hacer unas tijeritas. Venga, una clase aquí que nos deje bien oxigenadas de toda la musculatura profunda. Inhalo, exhalo, subes y tijeritas, ¿sí? Si te duele la lumbar, te quedas arriba. Si no te quedas, ¿qué te duela? ¿Lo que es el abdomen? Yo ya no sé ni lo que me duele. Venga, ya. Cuando exhalas, activa el abdominal. 3, 2, 1 y recupera, ¿sí? Y la tercera vamos a hacer un running. Inhalo, exhalo, subes y cuidado de no empujar demasiado la cervical con tu goma. Y running es tiki 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 tik hasta donde puedas. Sin doblar rodillas, duele lumbar, te quedas arriba, si no vas bajando. Y la última. Muy bien, recuperas, estupendo. Quito las gomas, manos detrás de los muslos, me incorporo, inhalo, exhalo y vuelvo. Vale, las gomas las tenemos apartaditas ahora. Manos detrás de la nuca, ¿sí? Si tienes problema lumbar, manos delante. Necesito que vayas atrás, si tienes problema lumbar, redondéala, sino recta, hasta donde notes que te da como unas ganas como de vomitar, ¿vale? Que te duele la parte alta del abdomen. Y te quedes ahí, que no me hagas trampa. Sí, quédate ahí en isométrico, que es paradito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, y de aquí pasamos a teaser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, ¿sí? Lo vamos a hacer otra vez. Es muy importante que no me engañéis, ¿vale? No hace falta que os diga que las veteranas pueden hacer todo pilates siempre con lastres, las veteranas y las que ya empiezan a tener rodaje, si no, sin lastres. Clavamos. Pilates es alineación, miraros en YouTube los 6 principios de Pilates. Alineación, pues la cabeza del fémur con la rodilla, con el tobillo, todo. Bien alineadita, las manos atrás si tienes problema lumbar delante y vamos, inhalo, exhalo, vas atrás ahí donde te duele. Donde notas que te está ardiendo, ¿sí? Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, teaser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Si empiezas a temblar, como me pasa a mí muchas veces, es buena señal, ¿vale? Es que estás ahí rompiendo barreras. O sea que estate contenta y si te cuesta, estate contenta. No me hagas trampa. Inhalo, exhalo, atrás, venga. Atrás, abre pecho. Muy bien. Y primero vamos a hacer aquí 3, 2, 1 y teaser. 5, 4, 3, 2, 1 y recupera. Muy bien. Inhalo, exhalo, voy para atrás. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner las gomas en las piernas y vamos a dejarlas en un lugar donde el abdomen notas que está bastante activo, engancha costillas a la pelvis y vamos a hacer aquí, exhalo, 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 ¿sí? Muy bien, quédate en isométrico, que significa paradito, engancha costillas a la pelvis. Ahora hacemos un giro
Inhalo, exhalo. 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 Lo puedes hacer igual con una media, aunque con goma mejor. Cambio. Inhalo, exhalo. 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 Te quedas. Muy bien. Vuelves. Y ahora desde aquí coges las gomas y llevas los talones hacia arriba, una mariposa boca arriba y abres las rodillas. Muy bien. Dejamos las gomas. Inhalo, exhalo, me incorporo y vamos a hacer el spine stretch con gomas, ¿cómo no? Sacas el glúteo hacia afuera, siéntate encima de los isquiones. Estos huesecitos abajo del glúteo, no me harto de decirlo porque es que es súper importante. Y entonces crece. Imagínate tu columna, que pase el aire entre tus vértebras. Vamos a descomprimirla y ponemos las manos dentro de las gomas, las separamos, ¿vale? Y hacemos el inhalo y con el exhalo haces el mentón hacia adelante, espalda alta. Espalda media, espalda baja, al mismo tiempo que te dan un puñetazo en el ombligo, ¿sí? Y ahora inhalo y con el exhalo vuelves. Muy bien, y te alineas. Genial. Venga, dos veces más. Inhalo, exhalo, el mentón. Separa las manos, nota. Muy bien, inhalo, exhalo. Nota cómo te da como un calambre por la parte externa del brazo. Muy bien. Y una más. Inhalo. Exhalo. Ombligo hacia adentro. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a hacer las manitas por dentro. Y en los codos pones las gomas para que no se te abran, ¿de acuerdo? Manos hacia adentro. Y vamos a hacer inhalo, exhalo, subes y aguantas ahí. Abre pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y abajo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer abrir. 9. 8, espalda recta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora vamos a hacerlo con los brazos más abiertos y los codos un poquito más abiertos para notar esa tensión de los brazos. Inhalo, exhalo, arriba. Muy bien, el glúteo bien apretadito. Bien arriba, 5, 4, 3, 2 y desde aquí pasamos a mesa, arriba el glúteo, venga, quédate ahí, 5, 4, 3, 2, pierna derecha estirada y métela por el hueco de la otra y aguantas aquí con glúteo arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, ¿sí? Venga, puedes hacer con los dos pies abajo si ves que es demasiado difícil. 5, 4, 3, 2, 1, arriba, glúteo arriba. Aguanta, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Abre el pecho, aprieta el glúteo. Rompe una nuez con tu glúteo y tus escápulas. Y recuperas. Muy bien. Ahora vamos a abrirnos de piernas, ¿sí? Y vamos otra vez a hacer esta cosa de abrir. 10. Antes de hacer la sierra, para coger bien fuerza y estirar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uh! ¡Cómo pica! ¡Qué bien! Dejamos la goma y ahora sí, estira los brazos. Si tienes hernia lateral y si no tienes hernia, vamos a la sierra en cuatro tiempos. Inhalo, exhalo, nariz a rodilla. Y subes. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo.
Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Me quedo y ahora lo que haces es que tu mano es una sierra que corta el tobillo, tu nariz está en la rodilla y baja. Baja, la otra mano hacia atrás, fuerzas opuestas, baja, 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 abres, venga, rompe nuez con tus escápulas, tic, 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 con las paletillas, ¡ay, qué gusto! Baja los hombros y la contraria, venga, baja, 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 baja. Muy bien, estupendo. Se puede hacer toda la clase sin gomas también, ¿eh? Pero bueno, una goma viene fenomenal porque al mismo tiempo tonificamos un montón y nos da estabilidad. Vale, primero de todo, hay profes que hacen aquí, a mí no me gusta, ya os digo siempre por el tema del cuello, que me da la sensación como que está un poco forzado. Entonces yo te aconsejo que pongas la cabecita aquí, incluso si hay algún problema, si tienes un cojincito o algo. El puño abajo de codo y a las veteranas brazo arriba, pero yo lo haré con puño para que veáis bien la alineación, ¿vale? Y ya, piernas arriba, ¿de acuerdo? Y empezamos, son tres series, si te ves las piernas es que estás torcida. Primera serie, vamos a trabajar con la pierna solo de arriba y hacemos inhalo, exhalo y trabajas con la de arriba solo. Imagínate que tienes un huequecito aquí, un ejército de hormigas, ¿eh? El ombligo hacia adentro, el abdomen bien comprimido. Trabaja solo la de arriba. Cada vez que exhala, sube. Cada vez que exhala, sube. La de abajo está de aguante, en el aire. No está abajo, está en el aire. Pero la que está trabajando es la de arriba. Venga, son 30. 10 más. Venga, 10 más. Venga, te tiene que doler la de arriba, aquí, que quemar, ¿vale? Estabilidad, las veteranas, brazo arriba, venga. Vamos, y 5, 4, 3, 2, 1. Ahora haces fuerza con la de arriba y subes y bajas, pero la que hace fuerza es la de arriba, la de abajo solo aguanta. 30, 2, 3, la de arriba, chicas, que tonifica toda esta zona, vamos. Te puedes autotocar, madre mía, cómo está de duro esto. 20 más, subes y bajas, pero la que trabaja es la de arriba, acuérdate, es la de arriba, la jefa, ¿vale? 10 más. Me quedo arriba. Y ahora sí. El brazo recto y aguanta arriba las dos piernas, pero la jefa es la de arriba. 3, 2, 1, recupera, te dejo recuperar un segundo y nos quedan dos series más, ¿de acuerdo? Venga, arriba y 30, aguanta con la de arriba, ¿sí? Perdona, aguanta con la de abajo y con la de arriba tiras, perdóname. Ay, 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 cómo pica, Dios mío. ¡Qué gusto! Vale, ahora sube y baja 30 veces, pero la que manda es la de arriba. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! Y ahora quédate arriba y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recuperas. Te dejo recuperar un poquito porque este con... Si la que trabaja solo es la de arriba, que normalmente hacemos las dos, es un trabajo intenso de verdad, ¿vale? Fuera cartucheras. Venga, cintura estrecha. Última. Primero, subes las piernas, ¿de acuerdo? Y haces fuerza solo con la de arriba, 30 veces. Cada vez que exhalas, subes. Veinte. Diez, nueve,
8, te tiene que doler, ¿eh? Si no... Vale, y ahora 10. Venga, subir y bajar 30. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aguanta. ¡Cómo pica! ¡Qué bien! Y recupera. Muy bien. Si todo va bien, este ejercicio te tiene que haber matado la pierna, que es la jefa, que digo yo. ¿Vale? Vamos al otro lado. Son tres series, son 30. Vamos bien de tiempo. Porque claro, al ser un express tenemos que concentrar un poquito el trabajo, tampoco lo vamos a hacer súper ultra suave. Venga, puño abajo, arriba. Recuerda que si te ves las piernas es que estás torcida. Ejército de hormigas debajo de la cintura y aquí va, el trabajo que notas es el powerhouse. O sea, algunas lo notarán más en la pierna, otras más arriba. Al final el powerhouse es el glúteo, el abdomen y la pierna, es todo, ¿vale? Y recuerda que una pierna te costará más que la otra. Primera, venga, primero la de arriba. Empuja hacia arriba. Alinea bien codo con puño. Molve, ahora sube y baja. 30, 29, 28. Estira las rodillas. Nueve, ocho, con alegría. Toca aquí. ¡Qué duro! Esto emociona cuando te ves la cintura dura. Vale, y ahora bien arriba y bracito aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, descansa. Ya hemos descansado bastante. Segunda serie. Recuerda que la jefa ahora es la de arriba, ¿vale? Y que siempre hay una que cuesta más que la otra. Entonces subimos con la de arriba, la otra en el aire, 30. Cada vez respira con el movimiento, tienes que respirar con el movimiento. No te muevas en apnea, yo porque estoy hablando al ser la profe, pero tú... ¿Sí? Y cuando exhalas, activa el abdomen y mete el ombligo bien hacia adentro cada vez que tú exhalas, ¿sí? Y venga, bien duro todo. Vale, 30 arriba. Vamos. Ya empieza a picar esto, ¿eh? Ya empieza a picar, vamos. 10, 9, la jefa es la de arriba, la de abajo solo aguanta, ¿eh? 2, 1, muy bien. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Las que tenéis Toning Ball en casa podéis utilizarlo, yo lo hago poquito a poco y que se puede hacer todo sin material. La que tiene material y es alumna mía presencial, ex alumna mía presencial, puede utilizar Toning Ball o una pesita, pero de momento vamos poco a poco, que ya hacerlo bien y técnico y concentrado ya te da un trabajo brutal y poquito a poco con los meses iremos avanzando. Última, chicas, ¿sí? Venga. Y vamos con la de arriba. La de arriba es la jefa, ¿eh? 30. Vamos. 20, la de arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora las dos. 10. Venga, que son 30. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, recuperas. Pero tampoco recuperas tanto, ¿eh? Vale, ya que estamos metidas en el ajo, que digo yo, con toda esta parte ya, que aquí cartuchera cero, ¿vale? Lo que haremos será estirar, ¿vale? Si te duele la lumbar, aprieta, haz imprinting o sube más. Pero yo te aconsejo ya
que empieces a... Contra más bajas, más fortaleces el abdominal, ¿vale? Si te duele mucho, haz el imprinting, que es pega la lumbar. Y abre, abre. Venga, vamos a hacer 60. ¡Ay! Me quedan 40. Y últimas 30. Exhala cuando abres. ¡15! Abre esas piernas bien tonificadas y después le damos al abdomen. Muy bien, y ahora inhalo, exhalo, engancha costillas a la pelvis y aguanta aquí. Piernas estiradas y aguanta. Isométrico. 5, 4, 3, 2, 1 y recupera. Ahora sí, cogemos la goma y la ponemos en el isquio, ¿vale? Derecho. Y lleva la pierna hacia ti. Nota cómo se estira todo el isquio, ¿sí? Esta clase es, para mí es ideal si la combinas con 45 minutos de hipopresivos. Para mí es ideal. Para mí el yoga va más después del cardio y pilates va más con hipos. Pero bueno, puedes combinar como quieras. Tira, 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 tira. Hasta que te duela, entre comillas. ¿Vale? Intentando mantener la otra pierna alineada porque estamos tonificando la musculatura a través del alargamiento y del estiramiento. Muy bien, solamente isquio, ¿eh? Y cambio. Muy bien. Y si luego, después de esta, quieres hacer una de yoga, fit, oxigenación, oh, o cualquiera de yoga, fit, que no sea cardio, oh, esto es un gustazo, yo de verdad. Venga, estira la rodilla, no me la dobles, ¿eh? Muy bien. Manos detrás de los muslos, me incorporo y vamos a hacer unas planchas, ¿de acuerdo, chicas? Venga, súper importante. Puedes tener o con rodillas, acuérdate. Este es nivel menos uno, ya el glúteo en la diagonal. ¿Cómo notas que está en la diagonal? Porque ya notas el abdominal. Deditos, que hay que tener flexibilidad de dedos. Muy bien. Y vamos a aguantar un minuto, o aquí o si no aquí. Venga. Aguanta. Aguanta. Si lo quieres intensificar, dobla rodillas sin moverte y sin que toquen el suelo. Y si no, quédate ahí bien alineada. Venga. Veinte. Muy bien, recupera. Mano detrás de un talón, mano detrás del otro talón, subes, muy bien. Vamos a hacer las laterales. Haremos un minuto y un minuto, nivel 1 con rodilla. ¿Sí? Aquí tenemos la tendencia a veces de poner el brazo demasiado hacia afuera. Tienes que intentar que el brazo esté abajo del hombro, todo bien alineadito. Puedes poner la mano hacia afuera y tienes el nivel 1 aquí, ¿vale? O brazo de pierna con el cuerpo alineado y la otra pierna delante. Y yo aquí me gusta poner la mano detrás de la nuca, ¿vale? Puedes hacer con rodilla o aquí y sube la pelvis porque notas cómo se te estira toda la dorsal. Recuerda que lo puedes hacer así también con rodilla y no hay ningún problema, ¿eh? Tienes que sentir cómo se te estira toda esta zona. Al mismo tiempo que trabajas el oblicuo, sobre todo si lo haces a dos piernas. ¡Uy, qué bien!
sube bien. Recupera, muy bien, siempre bajamos en control y cambiamos. Sobre todo recuerda esto, que puedes doblar rodilla o hacerla completa. Si la haces completa, la pierna de abajo alineada con el cuerpo, la pierna de arriba delante. Asegúrate que la mano está más o menos alineada abajo del hombro, si no tú ya te lo notas. Inhalo, exhalo, subir. Y nota sobre todo el estiramiento aquí, sí. Nota cómo te estiras y aguantas. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, qué estiramiento! Y además, trabajo de tonificación de laterales, fantástico, trabajo de brazo. Es que Pilates es un todo, trabajas todo. ¡Qué bien! ¡Qué tonificación! 20 segundos. ¡10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y baja en control. Sí, uno de los 6 principios de Pilates, el control del movimiento. Muy bien, chicas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la vuelta a la calma, ¿vale? Y haremos el check-out a ver si somos un poquito más altas. Inhalo, exhalo, plancha. Para las avanzadas, tríceps, que pueden poner rodillas las que no son avanzadas. Plancha. Pirámide. Plancha, tríceps, plancha, pirámide. Plancha. Si ves que no te sale, haz un tríceps con rodillas abajo o deja caer tu cuerpo, que no pasa nada. Arriba. Y descarga tu espalda en pirámide, disfrútalo. Disfrútalo. Mano izquierda, abres, cambio, vas a notar el sóleo, gemelo, contra más lleves el talón al suelo, más lo vas a notar. Y ahora sí, camina con las manos hacia adelante, pies pilates, dobla tus rodillas, quédate aquí. Toca el suelo, estira rodillas y lo hacemos varias veces. Doblamos las rodillas, tocamos el suelo con el talón de la mano. Intenta estirar rodillas y a ver si llegamos un poquito más que antes. ¿Sí? Seguro que sí. Volvemos otra vez más. Inhalo, doblo rodillas, abraza. Haces dos respiraciones. Y ahora tocas, inhalo, exhalo, estiras. Muy bien, llegamos un poquito más que al principio, sobre todo que no se te vaya el glúteo hacia atrás. Y ahora coges el aire y cuando lo sueltas subes vértebra a vértebra, empezando por la lumbar, la dorsal. Muy bien, acabaremos como hemos empezado, conectando el abdominal, inhalo y con el exhalo cierra costillas, hunde el ombligo, activa el suelo pélvico apretando el glúteo, nunca aprietes las rodillas como un candado desabrochado. Hacemos unas respiraciones y ahora tienes que sentirte como un calorcito por dentro. Bien alineada, hombros lejos de orejas, las escápulas bien conectadas, el ombligo bien hacia adentro de manera natural y ya estamos súper elegantes. Bueno, ya hemos acabado, parece que no, pero 30 minutos da para bastante. Sobre todo es ideal acordaros las de 30 minutos para combinarlas con un cardio, con unos hipopresivos sobre todo también y cuando tienes prisa. Espero que la hayáis disfrutado. Nos vemos hasta la próxima.